gente, la verdad es que hoy es un día muy... Estoy muy cabreado, ¿vale? Estoy muy cabreado y me lo notaréis en esta introducción, pero bueno, no voy a intentar no enrollarme mucho. En resumidas, no habéis tenido vídeo hoy a las 4 por el simple hecho de que ayer estuve formateando el ordenador porque me iba demasiado lento y la verdad por cosas que me ha pasado entre familia o lo que sea. Estoy ahora mismo que, os lo juro, que mi cabeza va a explotar y tengo ganas de... ¡Buah! No quiero decir nada, pero... ¡Uf! ¡Nada, mi gente! ¡Lo dicho! Pediros disculpas, mañana vuelve todo a la normalidad. En este caso, estamos en una partida con Caramelo y Kirsa. Y nada, mi gente, disfrutar. Lo siento de verdad por no traeros vídeo a las 4, pero estaba instalando cosas y todo. Lo siento muchísimo. Pero nada, mi gente, ya sabéis, mañana vídeo a las 4, hora española, o a las 16:00. Y como siempre, también otro vídeo a las 21:00, que es igual a las 9 de la noche. Así que nada, mi gente, todo esto, hora española, para todo el mundo que se lo pregunte. Nada, mi gente, nada más que deciros de verdad que disfrutéis el vídeo, que lo siento muchísimo, pero bueno, es lo que hay. Nos vemos, adiós. Los atacantes han localizado una bomba. Venga, va. No sé si va a pasar. Espérate, no sé si va a poder. Drone enemigo. Segundo ya, ¿vale? En posición de rastreo. Espero que no se me caiga, tío. Además, este es muy buen mapa. Lo siento, tío, pero me ha venido, lo siento. No. Yo tengo que existir un programa, tío. Nadie ve tus rotaciones. No. Van a ser observados. Se inicia la cuenta atrás. Vamos, un segundito, venga. Sí, que voy por. Buena. Aguanta, Sandrino, aguanta, pero aguanta. Somos amigos, coño, somos amigos. Venga, poquito. Me han abierto un agujero, tío. Baño, supongo. Aparte, pavete, no hagas nada. Dame... tengo aquí un pavo aguantándome. Si lo mato, pues. Pues te esperas, coche. Estoy viendo veces. Su identidad ha sido descubierta. Ah, que estás ahí, perfecto. Tú me tienes eso. Te quiero, te amo y te reviento. Hay uno ahí, no, vete, vete. Solo ahí, ¿vale? Soy una fucking alibi, bro. Estamos con pavete, estamos con Kirsa. ¿Tengo un tío conmigo? Ahora os explico por qué tiene que iniciar mazada, ¿vale, gente? Dadme la vida si podéis, ¿vale? Desactivador de bombas. Vale. Sí, por favor, ¿vale? Vaya, vale, aguanta, tío. Un enemigo. El ace. No, mátalo. ¿Estás fuera o qué? No. Vete, ven conmigo. Vete, lo matas tú, el ace. El punto, ¿vale? El ping. Vete, lo baiteo. Qué bueno eres, tío. Eres buenísimo, vale. Caramelo. Hostias. Vale, conmigo, pues vete. Ah, coño. No, de fucho lato, ¿no? No me pongas nervioso. ¿Te acuerdas? Se me había olvidado, tú. ¿Te acuerdas en el mapa de... de chalet, creo que era, en trofeo, que te dije, que está en trofeo, que está en trofeo? ¿Tú te acuerdas de eso? Sí, me acuerdo, coño, me voy a acordar. Ay, Dios mío, no juego más esta partida, es la última, no juego más. Ay, Dios mío. Eso ya me puse enfermo, te lo digo, Bueno, disparate, muy bien, tío. Ay. Joder, macho, me ha asustado. Y yo, en plan de, corre, palete, vente, en plan de, hostia, yo también puedo hacerlo, ¿sabes? Para que veas la empanadera que llevo. Nice. Muy bien, palete, muy bien. Vale, a ver, os explico. Es que me instalé el otro día una aplicación, una extensión en el OBS y me da como, no sé, me va como freeze ello, todas las que tengo que desinstalar, etc. Y por eso te ha dado un poquito muy ojalá. Me instalé un poquitín más ahí. Digo, me cago en la hostia. Vale, ya estamos en partidica. ¿Qué mierda cojo? Con un capi. Un blabir. Un capi. No sé ni qué coger ya, venga. Entonces, estamos con Kirsa, con Pablete, que estamos por aquí de tranqui, de chill. He muerto. Escucha, casi me mato porque tenía una Claymore y no me la comí de milagro. He saltado y he dicho, ¡ahí va! El Maverick se ha cansado de mí, tío, se ha aburrido. No le estaba haciendo.
lo tenía. Es que me estaba traqueando Jackal, ¿vale? Y bueno, tenía como a dos personas arriba. Y las dos se han cansado de mí. Porque no me mataban. Se han ido para abajo, se han ido a plantar. Lo he pillado a la azotilla de espaldas en la aduana. Es que noto muy raro. O sea, gente, no sé cómo veréis este vídeo. Pero si llega a subir este vídeo, no sé cómo. Es que lo noto muy raro. Si es que bajan los FPS. No sé por qué. Bajan los... Sí, sí, bajan muchísimo los FPS. Sí, 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 pero baja muchísimo. Voy a hacer una pequeña pausa. Porque baja muchísimo. Tengo a 56% de los CPU, no sé por qué. De abajo. Todos están abajo, ¿no? ¿Ya estamos? Vale, a ver cómo reacciona. Por hecho, uno de otro. Free Sage. Va, yo voy a puchar los CPU. ¿Alguien se viene? Si entramos directamente por ventana, o sea, no creo. O sea, si entramos rápido, lo hacemos. Vale. Va a dronearle esto. Tiene ventana sándwich abierta. Pongo una Claymore. ¿Quién es Thatcher? Cago en 10. Me ha quitado flequillo de milagro, tú. Te lo quito eso, si quieres. Ah, tranqui, tranqui. Es que creo que hay una persona atrás. Vale, arriba, tirada, arriba, ¿vale? Arriba. Está en Yure. Escúchame, que la mano voy a dar en el punto le. Espérate, espérate, ¿cuál tranquilo? Vale, a ver, escúchame, entra y planta aquí, Kirsa. Que no hay nadie. Vale, entra y planta. Tienen cámara afuera, ¿vale? Venir a preocuparse. ¿Me cubres tú afuera? Entra, entra. Curo yo, curo puerta. Con el escudo, digo yo. Efectivamente. Dale, dale. Oh, Bandit, vale. Estaba Bandit en la pared. Está media vida, ¿vale? O sea, Jagger, vale. Perdón. La pared, ¿verdad? En el server. Sí, 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 en la vida. Corto uno, caramelo. Hay dos personas en el server, ¿vale? Aguanta, sí, aguanta. Sin problema. ¡Hala! ¡Ay! Escaleras de nuevo. Queda uno en escaleras. Sí. Escaleras también, escaleras también. No tiene gato, no, tío. A ver si pueden encontrar cabra. Oh, vale. Me aparece la otra ventana en plan, hola. ¿Qué tal? Ah, no es trae. Mira, tío. Pues ya sigo random, que te cagan. Es que te he dicho que entraste de una porque no tenían conectado, ¿sabes, Kirsa? Me parece que tenían un agujerito y te han matado desde ahí. Es que no tenían conectado porque se hacen agujeros. Me lo he dicho antes también. El Ricardo Milos este que llorones, ¿eh? Madre mía, qué pesadilla. Hostia. Pesado, que te ha matado. Hostia. Pues cállate, hombre. Ay, Dios mío, tengo todo. Lol, qué bueno. Le ha dicho, plan, eres inmortal, sí. Y le ha dicho, hecho, no, tú me has cortado al pie. ¡Dios! Tengo todo bugueado, todo el menú. ¿Así? ¿Ah, Dios, para elegir operadores. Esto es que tú vas cambiando de operador y... Pues se me están almacenando, se queda marcado. Caramelo. Sí, se me están almacenando ahí, ¿sabes? Hago yo, venga. La mano. Vaya tela, tío. ¿Qué pasa? ¿Vamos para llorar este? Yo es que no me fijo en el chat, casi. Ya va. Yo creo que tiene español, la verdad. Aseguren la zona y protejan las bombas. No sé. Pero... Sí, sí, yo disparé 20 balas en tu cara. Mira, es que me parece tan ridículo, o sea. Mame, tío, pues no las da ninguna. ¿Y tal? Los atacantes han localizado una bomba. Planifiquen sus defensas. Ya va, que se gana el tío. En serio, que no las has dado, no las has matado, cállate, deja de hacer ridículo, tío. Localización de la bomba. Qué pesadilla, tío. No lo has dado. Pues punto, ya está, no pasa nada. No hace falta que la llores, no digas que es inmortal. Porque estos son los típicos que luego dicen que haces inmortal. En plan, tío, ¿no? Inmortal, ¿no? Que crees más malo que la madre que te parió. Escúchame, caramelo, una cosa. Si yo peto el escudo de Goyo, si por ejemplo le tiro una DS, ¿lo rompe? No lo sé. No, no, ya no me acuerdo. No sé si. Lo voy a romper, pero se lo he puesto ahí. No lo sé. No me acuerdo, no estoy seguro. Hola, aquí, hostias, beca, ponlo. Vale. No se ha abierto esto, o sea. Ah, no, nada, perdón. Así que entra por aquí atrás. Así que para que entra bien dentro de la ventana, tío. Vaya castaña. ¡Me cago en 10! Vale, muerto. ¡Justo cargador! Muerte el Speed Minia este. ¿Qué pesa? ¡Me cago en 10! Me ha quitado 58 de vida solo a Walvan. O sea, disparando por disparar. Mira que hay sitio, pues nada, nada, esto me pega a mí. Toma, picado. Vale, me han visto con un dron arriba, ¿vale? A mí igual. Vale, tengo uno metiendo ya. Nadie. Capitado,
¿Capitán muerto? ¿Jackal me identifica? ¿Capitán muerto? Sí, sí. Vale, bueno. Vale. Jackal me identifica, me mete un punto, ¿vale? Vale, está en Brinzi. Gente de CTV, lo sabes. Ay, qué pena. Gente de monitores, lo sabes. No, no lo sé. Vale, Fuce, no sé dónde está. Ah, vale, Fuce conmigo. Nada, estás fuceando, no te preocupes. Pues ya. ¿Dónde? Está ¿dónde estás fuceando? ¿Eh? ¿Dónde? Si le sales por Sistible, lo tienes. Está en mi ventana ahora mismo, supongo, creo. Está no abajo, sé. Está abajo. Que no sé, no escucho. Está abajo, vale. Será detectado si permanece en esta zona. Entrale. Yagal también ha está abajo. Una zona bajo control enemigo, abandónela. Le han detectado. Para. Lo tenéis, ¿eh? ¿Dónde estabas mirando Caramelo? Ahí estaba, en Prince. A tu izquierda. Antes, vale. O todo yo aquí. Oh, vale, qué malo tú. Te lo digo, nada, un toque, ¿vale? Vale. Los defensores se liaron a los atacantes. ¡Nice! Eso es, dejo. Qué buena. Eso, chaval, el escudo, en verdad, es que es como pro y contra, ¿sabes? Puedes jugar muy bien a tu favor y también te la puedes liar por eso, ¿sabes? Porque lo colocas en una zona que... Y se pone el atacante ahí, y escúchame... Pero no digo, por ejemplo, los escudos de Goyo, que, bueno, ahí rompes el escudo y ya está. Pero el escudo de Smoke, por ejemplo, un escudo normal, eso puede jugar a tu favor y a tu contra, ¿sabes? Porque tienen las herramientas esas... Ya, pero eso es como todo. Realmente, el escudo que he puesto yo, donde tú has matado, estaba hecho para que el tío entrase, que se sintiera a sí, gusto sí, sí, plantando y cómodo y le explote a Dios. Sí, sí. Le voy a poner a Maru, venga, va. Va a poner a Maru. El arma de Maru no me gusta nada, tío, la peteadora esta. La de Iku, que nadie la ha usado. La G8. ¿Quién usaba amigo, eso, ¿sabes? No me gusta nada. Encima que la recarga es ultra lenta, tío. Debe usar el dron para localizar una bomba. Vale. Ah, seguro que estén en taquillos. Vamos a ver. Vale. Adelante. Ah, están abajo, seguros. Si no tienen conectado, yo haría lo mismo, tío, porque hemos perdido antes no, la no, ronda. Sí. Pero por tiempo y porque sí, lo hemos hecho mal, pero sí, vamos. Fue más muy fácil. No tienen conectado. Ah, bueno. No, está en aduana. Está en otro lado. Mucho cuidado a las flores. Tienen un gu. El pavo, este no para. No, ahora, niño, ¿dónde conseguiste un contraste de camuflaje? Yo te lo voy a decir, pesado. Que lo consiga, venga, hombre. Hola. Hay gente muy. A ver qué podemos hacer. Lleva cuidado, que la mano se te troneo, a ver. Tío, no la venía. Vale, es uno justo al fondo, la Frost. La pilla. Púsale. Marta, vale. Si bien no tienes a nadie de momento. He sido droneando. Tienes otro en la puerta derecha en punto. Si le haces prefire agachado, te lo llevas. Nah, a ver, lo veo. Muerto, Goyo. Voy contigo. Pusea agresivo. Espera, voy por talleres, vale. A los talleres. Vale. Estamos tocados. Están los dos, uno en aduanas y otro en punto a la derecha, a la puerta, lo que he dicho. Espérate, rompe este escudo, espérate. Me sale por la otra puerta, Caramelo, por la puerta de uno. Está tocado. Camino, otro, Camino. Ah, pues sale por ahí, Kirsa. Ah, míralo, buena. El otro en la habitación de la derecha, esa, Caramelo. Vale. Entra, Kirsa, entra, puedes jugar tranquila. Esta es la otra habitación. Espera, que tengo que quitar. Bueno. ¡Me he jugado! ¡Pues sí, gente! Buen push. Muy qué buena, niños. Venga, toma. ¡Explica! ¡Por listo! ¡Explicadito! Bueno, Pablete, despide. ¡Lo he hecho, gente! Si os ha gustado este video, agradeceré que me echéis un fuerte me gusta, una pedazo de suscripción. Más vídeos con esta gente, ya sabéis. Por los comentarios, una suscripción, un like y nos vemos en el siguiente. ¡Adiós!
We'll be right back.